Buenos días, les agradezco que nos acompañen en un acto especialmente significativo para el Instituto Cervantes. Agradezco a todo el equipo del Instituto Cervantes de Londres que haya hecho posible esta reunión en la que desde mucho tiempo estábamos interesados, esta reunión de homenaje y de hermandad con Paul Preston. Primero les voy a explicar el sentido de este acto. Suelen ser actos modestos, pero muy importantes para el Instituto Cervantes por su significación. La sede del Instituto Cervantes en Madrid ocupa hoy un edificio histórico en la esquina de la calle Alcalá con la calle Barquillo, que fue desde 1910 cuando se levantó el Banco del Río de la Plata. Un edificio histórico de un arquitecto histórico, Palacios, responsable también del edificio de Correos en Cibeles y del Círculo de Bellas Artes. Y durante el siglo XX fue un edificio destinado a la banca. Después del Río de la Plata pasó al Banco Central y tras sucesivas compras acabó siendo propiedad del Banco de Santander, que hizo finalmente a principios del siglo XXI una permuta con el Estado. Allí acabó trasladándose la sede del Instituto Cervantes en Madrid. Se conserva, aunque hubo obras que convirtieron la mitad del siglo XX en un gran edificio de oficina, por eso hoy podemos trabajar allí el edificio histórico, pero se conservan algunos lugares muy significativos. Uno de ellos es la antigua caja fuerte del banco. Es una caja fuerte donde se ruedan películas porque tiene un sabor histórico importante. Era la antigua caja de alquiler con unas puertas impresionantes y después con pequeñas cajas de alquiler, pues donde la gente entraba a esconder sus joyas, su dinero negro, sus ahorros, en fin, un espacio de verdadera película. Cuando se trasladó el Instituto Cervantes a ese lugar, los responsables de entonces tuvieron la buena idea de convertir esas cajas de alquileres de la caja fuerte en una caja de las letras. Desde entonces se reciben legados y se custodian durante un tiempo en los cimientos de nuestra institución, los bajos del Instituto Cervantes. El significado para nosotros es muy claro y por eso digo que se trata de actos bien significativos para nuestra tarea. Lo que queremos decir, por una parte, es que la verdadera riqueza de un país, de una comunidad, es su cultura, no las diversas variedades legítimas o ilegítimas del dinero. Y lo segundo que queremos decir es que nuestro compromiso de futuro tiene sobre todo que ver con la herencia que recibimos del pasado, que recibimos de nuestros mayores. Yo creo que en esto sí tuvo razón Ortega y Gasset cuando decía que lo que distingue al ser humano de los animales es que los animales tienen descendientes biológicos y los seres humanos somos herederos de una memoria, de una experiencia. Y la idea del tiempo de la cultura se revela a esa idea de la mercancía del usar y tirar, porque creemos que la experiencia humana, la herencia del pasado, es el mayor compromiso para darle la antorcha a los jóvenes y con su propia realidad, con su propio futuro, con sus propios intereses, según la época en la que viven, pues que sigan desarrollando los lazos que nos mantienen como comunidad. Ese es el sentido de que en la caja de las letras del Instituto Cervantes pues hayamos creado la dinámica de recibir herencias.
y allí se encuentran, por ejemplo, legados pues de los premios Cervantes, y tenemos el recuerdo de García Márquez o de Juan Marsé o de Juan Guitisolo o de Juan Gelman o de Elena Poniatowska o de Ida Vitale. Tenemos legados de fundaciones como la Fundación Manuel de Falla, que nos cedió para custodiar la partitura original de su obra cervantina, el retablo de Maese Pedro. Tenemos pues trajes con los que Nuria Espert o Ana Belén representaron a Federico García Lorca. Tenemos bocetos de la obra de Tapies, el pintor. En fin, tenemos legados de nuestros mayores que nos refuerzan en nuestra memoria para invitar a los jóvenes a que se comprometan y sean dueños humanos del futuro. Ya hubo un legado que se dedicó a un gran hispanista inglés, John Eliot. Yo tenía mucho interés en tener otro legado por admiración como catedrático de filología que soy. Antes que director del Instituto Cervantes, como estudioso de la historia de España, porque la literatura ha formado parte de la historia de España, y también como persona, por la complicidad que desde hace años he sentido con él, por las veces que no hemos reunido a hablar de la cultura antifranquista y de la herencia que recibimos en nuestro compromiso con el futuro, tenía mucho interés en que se tuviese en la caja de las letras un legado Paul Preston. Como Paul no estaba ahora muy decidido a viajar a España, vamos a inaugurar hoy, y Silva de precedente, vamos a inaugurar hoy una modalidad que son los legados a distancia. El homenajeado no viene a la sede del Instituto Cervantes a confiarnos su legado, somos nosotros los que viajamos a su ciudad a darle las gracias, a recibir el legado y a prometer que lo custodiaremos en nuestra sede con toda atención y con todo interés. Les explico que son, como digo, actos muy humildes. El homenajeado nos lega algo que tiene que ver con su formación, con su educación sentimental, con su experiencia profesional. Después firmamos unos documentos de cesión y custodia. Hay dos llaves, una la reserva el Instituto Cervantes, otra simbólicamente se le da al propietario del legado, y después se mantiene una pequeña conversación para explicar las razones de nuestro interés por tener entre nosotros, como seña de identidad del Instituto Cervantes, un legado Paul Preston. Entonces, lo primero que hago es darle la palabra a Paul para que explique qué es lo que ha decidido confiarnos y por qué ha decidido confiarnos. Bueno, primero quiero decir que, o sea, para mí es un acto muy emotivo, más que nada por estar con Luis, que la última vez que nos vimos fue en Jerez, hace 15 años o por ahí, ¿no? Después estuvimos en el homenaje a las Brigadas Internacionales en Rivas, claro. ¿Te acuerdas? Sí, además pero... eso, sí. Bueno, ya ves, yo soy una ruina de lo que una vez era un historiador. Lo que pasa es que después de escuchar las palabras de Luis sobre los otros legados, casi me voy ya por vergüenza, porque la cosa mía es tan pobre en comparación. O sea, partituras de Falla,
me has dado una auténtica vergüenza, ¿no? Pero, en fin. Bueno, cuento un poco qué dejo y por qué lo dejo. Cuando me comunicaron por primera vez que me iban a hacer este inmenso honor, y entonces pensaba que podría ir a Madrid, que luego un problema de salud me impidió, yo pregunté, ¿qué es lo que se deja? Y me dieron una pista magnífica. Lo que usted quiera. No, pero, dígame algo, alguna pista más concreta. Lo que usted le guste. Por ejemplo, pues el manuscrito de uno de sus libros. Y dice, pero eso es una chuminada, porque claro, eso es pulsar un botón en el ordenador y sale el manuscrito, eso no tiene ningún valor. Además, los libros están publicados. Y la persona, no sé con quién voy, con quién hablé, me dijo, pero tenemos, o sea, más o menos de qué tamaño será el legado. Y dice, yo qué sé, que no he... Dice, tenemos cajas de todos los tamaños. Y yo pensé, bueno, si hubiera guardado el coche en el cual tuve mis primeras experiencias sexuales, podría caber ahí. Pero resulta, en fin, no he guardado el coche, con lo cual eso era imposible. Y pensando y pensando y pensando, he llegado a la conclusión de traer esto, que parece poca cosa, es muy pobre. Este es un ejemplar del primer libro que publiqué. No el primer, o sea, antes había publicado un libro que se llamaba España en crisis, que era un libro colectivo que yo había dirigido. Pero ese es mi primer libro, o sea, que está basado en mi tesis doctoral. Salió en España con el título de la destrucción de la democracia en España y aquí, The Coming of the Spanish Civil War. Y es un libro que evidentemente tiene mucho interés para mí y o sea, sigo de acuerdo con lo que escribí en esto, y eso fue hace ya 50 años. Pero no es la razón por la que traigo. Es que este libro fue encontrado, este ejemplar, mejor dicho, fue encontrado en una librería de segunda mano, y no estoy de acuerdo, porque la persona que me lo regaló está ahí en la última fila, y no recuerdo si lo encontraste tú o lo encontró una amiga tuya. Pero no, tú me dijiste que lo habías encontrado en una librería de segunda mano. Pero te legó el... Sí. Bueno, pues ya ves. Eso es el lema de mi vida. Ni idea. Entonces, o sea... María Jesús González, que está ahí, que es la autora de una magnífica biografía de Raymond Carr, y por eso llegaron a ser muy amigos, y resulta, yo pensaba que este ejemplar se había encontrado en una librería de segunda mano, pero no, resulta que se legó unos libros a María Jesús, y entre ellos había este ejemplar. En primer lugar me horrorizó, porque yo soy un bibliófilo. Yo trato a mis libros con una exquisitez. O sea, cualquier libro mío, o sea, de lo que tengo en casa, la gente dice, pero ¿tú has leído esto? Claro, pero ¿cómo está tan limpio y tan forrado y todo eso? Pues yo, eso es una de mis paranoias, ¿no? Entonces, ver cómo se ha hecho un Cristo con este libro, y me consta, porque Raymond era uno de mis profesores, que él trataba a todos los libros con la misma falta de respeto. Pero este libro está plagado de comentarios suyos, porque estaba en aquel momento preparando una reseña, que yo sabía que estaba preparando la reseña
y temblaba porque él era bastante cruel como reseñador. Aquí meto dentro lo que sale, o sea, que también tiene cierto valor, que es la reseña final, que fue a mi inmensa sorpresa, muy positiva. Pero todo eso, o sea, esa es una de las razones por elegir este objeto. El otro es que, o sea, yo sabía que ya delante de mí en la cola estaba John Eliot, un historiador muy admirado con quien yo había trabajado, y me pareció una lástima de que Raymond había muerto antes de toda esa historia que nos ha contado Luis de cómo se formó, cómo se ideó la caja de las letras. Y pensé que esto era algo de Raymond, además de ser algo mío, sería algo de Raymond. Y así, aunque físicamente es una pobre cosa, que es un poco un doble legado. Así que toma, ya estuve. Pues me parece que tiene mucho, mucho sentido, porque tiene que ver con esa herencia de los mayores y el futuro. El significado de nuestra caja de las letras es una herencia que tiene la huella de Raymond Carr dentro de la experiencia como historiador, como hispanista de Paul, de manera que para nosotros es un lujo. Te diré que yo, que soy muy bibliófilo también, soy muy partidario de los libros habitados. Quizá tiene que ver por mi dedicación a la poesía. La verdad es que la poesía no existe hasta que un lector la hace suya. Uno hace un poema y está el poema, pero para que exista el hecho poético tiene que ser un lector el que lo habite, lo haga suyo y le dé vida. Y en ese sentido, tener libros habitados, tener la huella de la lectura del lector, forma parte de esa creatividad de la experiencia humana que supone nuestra idea de la caja de las letras. Te agradecemos de verdad poder tener en tu homenaje también un homenaje a Carver, a Raymond Carr, perdón, y poder homenajear a toda la deuda del hispanismo inglés, que ha sido tan importante para nosotros, para ayudarnos a comprender nuestra historia y nuestro futuro en momentos muy, muy difíciles. De manera que me parece un acierto que nos confíes la custodia de este libro tuyo habitado por otro maestro. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar a firmar. Mira, aquí me han dado, que te lo vamos a regalar, un bolígrafo del Instituto Cervantes. ¡Qué emoción! Me faltan palabras. I've always wanted a biro. Mira, fíjate. Y no es de plástico, además. No, es de plata, pero lo importante es que ahora pinte. A ver qué hago. Esto lo firmo aquí. Ahí ven. A ver. Uy. Muy bien. El otro también. Tú no tienes bolígrafo, joder. Parece mentira que tienes que pedir el mío. Yo no solo no tengo bolígrafo, sino que te voy a dar rápidamente la llave simbólica para que la custodies también. Te dejo uno de los diplomas y me precipito a darle nuestro maletín
portátil de los legados del Instituto Cervantes a el director de gabinete, porque a mí se me suelen perder las cosas y no quiero que acabe el libro de Raymond Carr en una librería de segunda mano. Si lo pierdes, tengo otro, ¿eh?